De punto de vista point, hoy viernes 3 de agosto del 2018, ya como se está pasando el año. Y vengo con una amiga que va a presentar un proyecto. Hoy quizá el concepto no es tanto la música, pero el arte no tiene fronteras. El concepto es más de teatro. Y tengo una nena que encima estaba hablando con ella, hizo Lima Lama, hizo <laughs> este, Esgrima, este, hace Capoeira, y aparte es una excelente actriz. Y ella nos va a contar de este proyecto donde hay. Una aglomeración de artistas chingones, de un buen director, un director que es una institución acá en México, y voy a presentar a la princesa Gabriela. Delgado. Delgado. Pero ¿Cómo, muchas, estás? ¿Cómo te va bebé? No, Bien. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Es un placer, de verdad, estar contigo y con todo el público que nos acompaña. No, gracias. gracias, tigo. Gracias, gracias. Y gracias. bueno, pues precisamente nosotros vamos a, a, a compartir ahora en tu programa de qué se trata. Yo soy una actriz que está trabajando actualmente con una compañía que nos llamamos Fénix Teatro. Es una compañía realmente de, que conjunta talento joven mexicano completamente, los nuevos talentos jóvenes que estamos saliendo. Eh, a la escena. Um y eh, llevamos trabajando más o menos cuatro años juntos en donde hemos preparado muchísimos proyectos y hemos trabajado principalmente con la comunidad eh, juvenil siempre hemos trabajado con apoyos que saca eh, por medio de las secretarías del gobierno etcétera para poder impulsar el talento mexicano ya que como tú sabes Diego actualmente pues eh, el interés de los jóvenes cada vez es mayor por acercarse al rubro de las artes y a nosotros pues es, nos ha parecido un campo bastante amplio donde poder experimentar y, y transmitirles esta pasión, este gusto por las artes escénicas que significan el teatro precisamente. Ahorita no me hablen. Exactamente, no hablen porque va a vibrar todo, pero bueno, a mí se me acaba de caer el teléfono en la esquina, en el agua, ando más cagado que no sé el Suele piojo suceder. con la peluca, viste, pero bueno, así. Sí. que... Sí, y llevamos precisamente cuatro años trabajando con, con muchos jóvenes, hemos tenido niños desde cuatro, cinco, doce años, ¿no? Eh, y, y que bueno, los hemos preparado técnicamente, han tenido clases de vocalización, de teatro, de ah, preparación completo. física, condicionamiento, y en los cuales terminan también después de un proceso de, de una serie de cursos de, de profesional, profesionalización en las artes escénicas, terminamos con un montaje y entregamos el resultado del proyecto. Y pues nos ha funcionado bastante bien porque es una forma de, de presentar las artes escénicas completamente distinta. Eh, eh, ha sido muy atractivo trabajar con todas las comunidades, están muy interesados porque precisamente a través de obras eh, presentamos pues diferentes mensajes que la comunidad eh, eh, se lleva una, un, una comunicación de un lenguaje muy, 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 muy interno. No, precisamente lo que tratamos los actores es que las personas pues se lleven un aprendizaje a través de las obras que montamos, ¿no? Normalmente es el, el artista es lo que buscamos eso, ¿no? Tú mejor que nadie lo sabe a través de la música, tocar Gracias. esas fibras internas a través del, del, de la, del arte musical. Bueno, pues también el artista escénico buscamos eso, podernos eh, entablar una comunicación más allá de las palabras con el con el espectáculo. Me encanta, me encanta, pues sos multifacética, y es más, me encanta también. La verborragia tenés, vas a ser mi manager. Así te lo digo, te voy a llevar con mi manager para VistaPoint. Pero bueno, me interesa mucho este proyecto, pero quiero ahondear un poquito en Gaby Delgado. ¿Cómo nace Gaby Delgado? ¿De qué zona es la DF? ¿Cómo abraza la profesión? Que no es una profesión el arte, es algo que abrazás desde chiquito. Sí, completamente. Entonces, contame un poquito de vos para ahondear a lo que vamos a hacer. Ay, pues eh, yo empecé a, a hacer teatro a partir de los 14 años, desde la juventud. Uh, wow. ¡Mijito! Wow. <laughs> eh, ¿Sos del DF, corazón? Soy del DF, exactamente. ¿Alguna Me colonia especial para decirnos dónde se forjó la señorita? Pues, sí, en la colonia Asturias. <laughs> ¡Ah, qué bien, bien, bien. Asturias, no, no en España, aquí no, en México, sí, en, la col sí. en la delegación Guautemo. Exactamente. Eh, empecé a hacer teatro desde los 14 años. Eh, tuve la fortuna de poder pertenecer a un. Centro de Educación Artística, que es de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, que se llaman, se llaman los EdArts. Y desde ahí empecé precisamente mi formación y el trabajo con la escena. He trabajado con diferentes compañías, he hecho circo, he hecho un poco de tele, eh, un poco de cine, pero principalmente me he desenvuelto mucho en el, en, en el arte escénico del teatro. ¿Cómo es el concepto del circo, mi amor? ¿Cómo es el concepto del En tu circo? caso, hablando de Gaby. ¿eh? En mi caso, pues es algo. Es una fantasía hecha realidad del circo. <laughs> todo lo que te imaginas de niño, que ves brillos, princesas, vestidos despampanantes, es real. Es, 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 real. es real. Existe, ¿no? Y sobre todo cuando ves en las caricaturas que alguien hace algo espectacular y sorprendente, bueno, pues verlo, ver una maquinaria humana realizando actos de mucho peligro, uf, es wow. impresionante. Mamita, y hay que pagar factura para entrar al circo. Es como el concepto del músico o el artista para entrar a Bellas Artes, para entrar a, Linda, a Limba. El, el circo es otro concepto, o sea, es otro, de que... completamente. Pues la factura es el entrenamiento y la disciplina. es que tener que ser bueno, exactamente. Es, esa sí. es la verdadera factura. Sí. Entrenamiento y disciplina. Es muy impresionante cómo el artista circense se concibe como, como empresario y como artista. 5% completo. de sueño y 95% de disciplina. Exactamente. están entrenando. Todo el día, bueno, cuando estaba en el circo entrenábamos todo el día montaje de coreografía. ¿Qué edad tenías, corazón? Tenía 24 años más wow. o menos y de ahí empecé a trabajar en distintas compañías que también eh, fuera de, un, de la estructura de un circo hacemos circo. Bárbaro. Y también trabajamos en eventos empresariales y toda la cosa. México tiene un concepto muy grande a nivel arte. Sí. Un arte muy chingón. Sí, completamente. Eh. ¿Cómo ves hoy el concepto de México, más con lo que ustedes están haciendo, con respecto a otras partes de Latinoamérica? Con respecto a otras partes de Latinoamérica, pues la, el público se ha ido mm, comprometiendo un poco más para poder asistir a, a diversos, eh, de, diversos lugares donde les ofrecen di, diversidad cultural, uh -huh. precisamente. Y yo creo que ha ido permeándose bastante bien, sobre todo hemos tenido muchos encuentros a nivel internacional, hay compañías que, que han producido muchos festivales internacionales y con los cuales te has tenido la oportunidad, nosotros como artistas mexicanos hemos tenido la oportunidad de poder colaborar con, con artistas de Inglaterra, eh, de Bulgaria, de Rusia, de China, de Japón, he trabajado con franceses, he trabajado, hace unos años me fui a trabajar a Inglaterra con una... Una compañía wow. inglesa estuvimos por allá trabajando como un mes mes y medio por ahí estuvimos dando el tour el Europa tour hermosa y te hago una preguntita con esta situación buscamos expandirnos o buscamos forjar el destino que la gente diga puta qué obra chingona que queda en la historia yo creo que lo que más buscamos principalmente es que salud. Y se voz de hombre así de salud, así que... Pero bueno, yo creo que lo que más buscamos principalmente es que a través del teatro las personas conecten con algo en su interior y les ayude a cambiar. Yo creo que eso es primordial antes que, antes que pensar en la expansión, que eso viene por consiguiente de lo primero, con, de la intención primordial, es precisamente que la gente eh, aprenda algo completamente distinto, ¿no? que, que se conozca a sí mismo. Precisamente ahorita voy llegando de función de, un, de una cosa que se llama capaciteatro, que es una capacitación a través de una apuesta escénica. Entonces, la gente queda verdaderamente emocionada, entusiasmada. Y nos decía alguien, eh, es que nos, nos das valores, nos enseñas los valores, pero no de una forma rigurosa, con, con el látigo casi, casi de, para venir a trabajar en esta empresa tienes que colaborar con estos valores. No, no simplemente eh, es una forma en donde ellos conectan, dicen, y, reco y se reconocen a sí mismos en, en el escenario. Dicen, yo he tenido esa actitud de enojo. Yo he tenido esa actitud de, de no cumplir con mi compromiso. Yo he tenido mi, mi actitud de no cumplir con el honor. Entonces ahí es donde se vuelve verdaderamente interesante la puesta en escena y el arte escénico. Mi, mi hermosa, te voy a decir esto. En el rugby hay un tercer tiempo. Está el primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo que con el contrincante nos abrazábamos todos y es una cuestión de parsimonia buena onda. Hoy acá en México siempre lo marco. Es difícil jugar en equipo. Y más en nuestro legado de arte y todo esto. Y me río, ¿no? Porque es como hoy en Face ponen mamadas de que Bob Marley dijo esto. Bob Marley, Bob Marley era un hijo de puta que cagaba trompadas a su mujer, no decía nada, tuvo 70 hijos por ahí. Era un ciudadano británico, porque no saltaba por Jamaica. Y siempre lo digo: Marx no era marxista. En Argentina, Perón no era peronista. Cristo no era cristiano. Y es más, Marx en su puta vida se sentó en una fábrica a ver un obrero. A lo que quiero llegar con eso, ¿hay bullying dentro del teatro? ¿Hay apoyo? ¿O si te veo que eso es una chingona, te quiero clavar como pasa siempre? Pues hay bullying yo creo que como en todos lados, definitivamente... Eh... To me ha tocado trabajar dentro y fuera de la comunidad artística, también hago otras cosas, <laughs> de producción y demás. Y yo creo que el bullying ha existido en todos lados, tanto para ambos géneros. Sí, ¿eh? obvio, Porque sí, 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 ayer justamente estábamos platicando de eso, otros compañeros artistas y yo. Y, y no nada más la mujer, por ejemplo, sufre acoso o un tipo de bullying, también los hombres. El hombre también, también. Sí, Exactamente. Es parejo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. nadie se salva de, de las manías de alguien más, ¿no? Entonces, eh, es difícil... Difícil, Sí es una profesión difícil, ha costado trabajo, sí sí me ha costado trabajo porque precisamente por no pagar a veces la cuota correcta y correspondiente actualmente. O sea, no vender el alma al diablo. Exactamente. exactamente. ¿No? ¿Y te <laughs> llegó a pasar acá con algún hijo de puta? Es más, ambos géneros, o sea, mujer hombre, la arena y lo que <laughs> cae, <caiga. risa> exactamente, sofílica hija de puta. No no Así, yo no. No, ¿no? Pero, lo, exactamente. No, pero bueno, no, no. la cuestión es eso, <laughs> que llegaste a pagar derecho de piso que, o sea, a, o, o, o quizá por ser buena. Porque México te perdona todo menos el éxito. Mm, pues por fortuna he librado bastante bien, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay veces que muchos, muchas personas se conforman con fama. Está bien. Sí, me río ¿no? porque la gente sí piensa... cada eso. quien... Cada, cada quien se conforma con lo que quiere. ¿no? Y la y, fama la haces todos los días lo, en lo que haces. En... Exacto. Y pues sí, definitivamente sí me he topado con ese tipo de circunstancias y situaciones, pero pues como en todo, como toda en la vida, te haces a un ladito y pasas del lado... ¿Cómo es no. un día tuyo? ¿Cómo es un día mío? Pues, Aquí la no? te levantás tenés familia, vivís sola, sí. vivís con papá, mamá, hijos, domador. Cuente, cuente un cachito. ¿eh? Vivo con mi domador, como dice Alexandra, wow, sí, sí. Y mi domadorcito. Ay, ¿Eres mamá? Tengo, sí, soy wow. mamá. Tengo un pequeño de, de, de cinco años, un pequeñito. Y eh, Le mandamos saludos a los dos domadores. Quedan tres minutos, pero ahí para podemos dar el nombre de... Domador primero y okay. bebé, sí, sí, pero por favor. Sí, claro, Cristian y Tai. Los tai y Cristian, un abrazo, un campeones, hermosos. en serio. Y bueno, pues me levanto muy temprano. Eh, Corro a preparar el desayuno de mi pequeña, a vestirlo, el uniforme, todo, que se vaya a la escuela. Regreso corriendo, me voy al gimnasio, regreso, mando cotizaciones o mi currículum o lo que tenga que Christian hacer. ¿Cristian también es día. artista? Cristian también, el señor se dedica a la producción. Ah, perfecto, perfecto. Es un productor importante dentro de un festival de cine, también muy importante. Muy impresionante. Maestro, ojalá, punto de vista, Point lo tenés para ti, acá abierto. Así que. Muchas gracias. Y, eh, y pues nada, pues corro luego por el hijo a recogerlo si entre medio tengo un ensayo, corro a ensayo, eh, si recojo al pequeño, me lo llevo al ensayo, y así. ¿De dónde salió tu arte divino? ¿De mamá, papá, familia o salió directamente? Fuiste autodidacta, ¿cómo fue la onda? Pues yo creo que el gusto lo adquirí. Como todo mundo, viendo la televisión. <laughs> eh, a mis papás sí les gustan las artes, principalmente la, la música. Mm, solamente hobby, escucharla. ¿no? Ninguno se dedicó a nada de eso, tampoco mis hermanos. Eh, soy la única oveja negra de la familia. Un saludo, los quiero. Eh, y pues fui la única que decidió estudiar otra cosa ajena a las áreas administrativas. Eso me encanta. Y pregunta, señorita Gaby, ¿cómo se ve usted hoy? En 10 años. ¿En 10 años? ¿Cómo no me veo? Es una pregunta que nunca he podido responder, la verdad. Pero porque... la puedes, <laughs> más o menos podés. Ser un poquito como multifacética en preguntarlo. Porque yo también caí en, ¿cómo te ves hoy en 10 años? Estamos hablando Ajá. de 10 años y te voy, Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo tendrías esa tirada? ¿Te seguís viendo artista? ¿Te seguís viendo madre? ¿Te seguís viendo abuela? O sea, bueno, el nene es chiquito. Pero sí. puede ser precoz a los 15 años, ¿viste? Ya los nenes. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? O sea, ¿te ves este siendo docente, apoyando a la gente? No me lo contestes ahora. Me lo, lo contestas en el próximo bloque. Nos vamos a ir al primer bloque. De punto de vista, Point, solamente cinco minutitos. Me hicieron así. Ya les dije que a veces me hacen así y pienso que es con leche, pero no, es el, el tipo el Pac-Man. Así que nos vamos y volvemos acá con esta princesa y nos va a contar del concepto de teatro, de lo que vino a hablar y que bueno, está muy, la verdad, muy ambicioso. Punto de vista, Point, ahora venimos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Yo estaba acá con la gente de producción que algún día le voy a hacer pasar, le voy a dar un abrazo y un beso enfrente, así para que digan, mira qué puto que diga, el puto no soy yo, es mi novio. Pero acá estaba hablando con Raúl, el chico de producción, chingón, toda la producción de Astele. Pero nos quedamos en algo muy importante acá, con esta princesa. ¿Te acuerdas lo que te pregunté o a ver si me haces pendejo? A ver, a ver, a ver. Que contestes eso, más que nada. A ver... Mm. Pues sí, definitivamente ahí eh, en este país tenemos el... Hemos, eh, hemos realizado, <laughs> hemos llegado al conjunto de condiciones en donde nos falta consideración por los demás, ¿no? Mucha consideración hacia los demás, siempre estamos creyendo, bueno, están, no sé, yo la verdad es que eh, me, me visualizo de manera un poco distinta o, o me, me muevo en mi ambiente de, de manera distinta, ¿no? yo creo que lo que decías ¿no? nos mencionaba mi querido Diego acerca del cangrejismo mexicano que se conoce que es muy, un concepto muy conocido a es nivel el bullying que hemos pasado los extranjeros cuando te pinche extranjero y yo pago impuesto y el que me dice eso quizá no pagó impuesto en su puta vida normalmente entonces no, quizá, entonces, no y, es, y eso. es que precisamente lo que estamos muy acostumbrados es a, a mantener como una a, atención inapropiada sobre las acciones de las demás personas si alguien viene con un afán innovador o estímulo, de estímulo para poder trabajar, a mí la verdad es que mis respetos para la gente extranjera yo donde me he parado a trabajar con gente extranjera, incluso con extranjeros que han venido a trabajar a México su calidad y su profesionalismo ¿verdad? vienen a sumar, ¿verdad? no vienen a chingar a exactamente, decir, exactamente. O sea, son puntuales respetuosos amables, ¿Vos también? profesionales vos también porque hoy lo quiero dejar claro y más en este ambiente porque no podés jugar la gente, bueno, si llega a las cuatro llega a las 5 como si nada y llegan ofendidos a que les digas algo. Eh, pero me encantó eso, tu profesionalismo, cómo entraste, cómo llegaste y quizá omitiendo que algún compañero no pudo venir o bastantes compañeros no pudieron llegar y estás acá. Pudiste haberte quedado cuidando al nene, estando con tu esposo, con tus padres o simplemente y sin embargo estás acá. Eso habla de, de una convicción tuya, la verdad. Yo sí te aplaudo de corazones. Ah, muchas gracias. No, eso, Igualmente eso. Pues el, el compromiso, ¿no? El Hay compromiso, que cumplir el, el, el sentido del honor, ¿no? Con los demás que, que desafortunadamente, pues sí, en, en este país falta mucho sentido del honor hacia con los demás, ¿no? Normalmente siempre estamos tendiendo a echarle eh, la, la responsabilidad y la culpa a terceras personas, ¿no? Ya sea a un sistema, a una educación, claro. a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tu familia, tus amigos, etcétera. Pero no, yo creo que siempre Siempre tiene que partir de adentro hacia afuera ¿no? si queremos amabilidad pues precisamente hay que conducirnos con amabilidad hacia los demás si queremos consideración de los demás hay que conducirse con consideración ¿no? normalmente uno uno siembra la semilla ¿no? y a futuro pues recoge los frutos acordate que las grandes mentes hablan de ideas las medianas mentes hablan de eventos y las mentes chiquitas hablan de los demás. <laughs> Exactamente. Pero me cago en risa porque esa frase dice, ah, esto lo dijo Bob Marley, esto lo dijo John Lennon, no, esto lo dijo Jacques Lacan, que mayormente Jack Lacan lo sacó de Russell. Russell dijo esto a fines del siglo XIX, uh -huh. en el concepto de lo que hablaba, y tuvo algo muy coherente adelantándose una época. ¿Sí? Así que sos chingona, me gusta, <laughs> me gusta. No. Mami, y hablando de esto, que me gusta, porque me gusta cómo pensás y se ve. ¿Cómo ves el concepto de esta obra al momento de la gente que lo va a ver? Podemos hablar de Alejandro Licona. Más sí, sí, Quiero claro. Quiero que me cuentes todo, así como si tuviéramos dos años. O... Okay. Sí, súper. Sí, bueno, pues eh, normalmente. Nosotros trabajamos distintos textos y hoy estamos abordando precisamente un texto de un director mexicano, orgullosamente mexicano, que es el maestro Alejandro Licona. Y este texto es sobre la obra La que hubiera amado tanto. Más o menos tiene como unas eh, un par de décadas que él escribió. Y, es un, y la forma en que aborda el tema, el, la trama, es, se vuelve bastante interesante, cómo te va llevando a través del texto. Tendrían que, que leerla o verla, sí. <laughs> que ahora tienen la oportunidad de que que se vea en 3D, o sea, asistan al teatro porque vamos a estrenar precisamente el 8 de agosto a las 8.30 de la noche, es nuestro próximo estreno 8 de, de agosto 20 y 30 de la noche, ¿dónde, mi eh, vida? Vamos a estar en el Teatro Emilier, que se encuentra ubicado en la calle Unión Postal número 171 en la colonia postal Teatro Emilier, en punto de las 20-30 horas. ¿Podemos hablar del cachete de cuánto es la cuota de cooperación? Sí, vamos a tener eh, la entrada general en 100 pesos. Déjense joder, no sean codos, cabrones, y apoyen lo que es este talento. De verdad, un Exactamente. talento Exactamente. Y el día de, del estreno ustedes van a poder disfrutar por solo 150 pesos de la oportunidad de poder ver la obra, donde ustedes se van a divertir muchísimo. Y además les quiero comentar que se van a llevar un cóctel muy especial que nuestro patrocinador nos va a proveer de ellos. Ellos se llaman popsiquis, que son unas paletas que vienen hechas de cóctel. O sea, ustedes wow. van a poder comerse en una paleta tequila. Eh, ¿Qué más te gusta? Whisky, wow. coñac, calúa... ¡Wow, señores! Y... Yo soy austemio, no tomo alcohol, pero me, me chingaría una de esas, pero así... Vamos para, probar, para probar. probar, porque tiene varios coctelitos, entonces... Apoyemos el talento, y lo digo fríamente, y esto lo digo de verdad, porque esta preciosura que está acá al lado, ella esto lo hace de corazón, lo hace con los ojos cerrados. Puede hacerlo gratis, pero su hijo... Tiene un defecto que come tres veces al día. Entonces, vamos pues, a apoyar al hijo. Y va a la escuela. Y va a la escuela. Así que no estén chingando, te prometo que vamos a estar ahí. Si a mí sí, me dan la buenísimo. posibilidad de estar ahí, estamos con, apoyando con todo eso. Esta no, procesión. Nos encantará tenerte a ti, a todos no. los compañeros del estudio, a Muchísimas todos los que gracias. nos están observando por el, del otro lado de la cámara. ¿Cuánto es el plantel de actores, mi vida? Eh, somos tres actores en escena, un director y un asistente. Y bueno, el tema es un tema bastante, bastante profundo porque la forma en que lo está abordando nuestro querido director, que es Aún Canales, en, con uno de los que empecé a hacer teatro precisamente en la, en la prepa. Eh, lo está abordando desde un punto de vista en donde está volcando la mirada principalmente a la mujer que hoy en día está está muy de, eh, en boga, ¿no? Y es como cómo es que valoramos a la mujer como pareja, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados tanto el hombre como la mujer a que cuando ya tenemos la pareja lo tratamos como un mueble, ¿no? Y que no tiene sentimientos y que por consiguiente tiene que hacer todo lo que yo deseo, ¿no? Uh -huh. Arreglarme mis cosas, darme de comer, darme mi gasto. ¿no? Y se vuelve una rutina, una rutina ¿no? claro. completamente rutinario. Entonces nos, nos vamos perdiendo en esas, eh, en esas costumbres falsas, ¿no? no nos vamos comprometiendo con el otro, no, no tenemos sentido con el, del honor con el otro, no somos capaces de amar al otro, ¿no? Partiendo desde un amor que no, que no es apego. ¿no? ¿Qué, hace, ¿Qué hace el apego? Pues eh, exalta todas las virtudes de tu pareja y luego ya cuando no las cumple como tú te las imaginaste ¡pum! o sea Se no hay una dualidad a... solamente es el concepto que Exacto. estás marcando sí Perfecto. sí 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 no y entonces cómo volcar a ver eh, los el no jugar con las otras personas no porque normalmente nos, nos hemos topado en la vida eh, pues que queremos amar a alguien o que alguien nos ame y esa persona no nos ama lo suficiente no claro y entonces nos trata como ella es la demás. mujer de mi vida Sí, pero vos no bueno, sos el hombre de su vida, punto. Exacto. Esto es lo mismo. Duele que te lo digan, pero es el momento de tu cabeza, es una implosión. ¿Viste? Sí. Ok. No, y aparte, justo en, eh, termina la obra en donde encuentra el, el, este hombre que está buscando mujeres y que él quiere la mujer perfecta, y él le encuentra la mujer perfecta, uno de los, el personaje que yo hago que se llama Andrea, que es la mujer perfecta, solamente tiene un defecto, tienen que ir a, a, al teatro para que vean qué defecto tiene, pero solo un defecto. Y, y cuando ya la encuentra con esa perfección tampoco se siente feliz, claro. ¿no? Se siente solo, completamente abandonado. Está vacía todavía. Sí, exacto, ¿no? Porque justo nada más se dedicó a estar invitando mujeres una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Usando como objeto y escribís corazón, escribís algún guión? No, yo no escribo. Y teniendo por ejemplo a tu esposo productor, todo eso, no hay nada que te guste como ver desde adentro otro concepto de, de arte. Otro sí. concepto de arte, sí, completamente. Y de hecho, eh, pues por ahí estamos elucubrando ahí cositas, porque ta, eh, también toda la familia de mi esposo se dedica al área de la producción. Ha trabajado en distintas empresas. Eh, mi cuñado es fotógrafo, un fotógrafo bastante reconocido, que hasta tuvo un, un Ariel, creo que es, no, ¿qué es en los videos de música? Y bueno, puede ser un, este, un Grammy. Un Grammy, un sí, Grammy. Sí, exactamente. Sí. Tuvo un Grammy, mi, mi ah, colega que es fotógrafo, entonces Perfecto. por ahí andan haciendo cosas locochonas, en lo cual pues también estoy invitada a estar con esas locuras, con ellos. No, me gusta. Mi vida, y en el caso tuyo, por ejemplo, podemos exponer si alguien de... De los televidentes le gusta tu, tu perfil, tu imagen, de que a esta chica me gusta para un video, me gusta para un corto, me gusta para un largometraje, o sea, ¿podemos este ofrecer tu servicio? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna red tuya, algo, no sé, algo que tengas, o sea, un teléfono sea tuyo para que te puedan ubicar? Inclusive te van a ubicar por esto, por la cuestión de, de, este, de, esto, de esto que venís acá a proyectar. Pero me gustaría mucho, ya que hoy estás y en vos, dejo ese concepto que la gente... Okay. oh, Tenemos acá a la Gaby. Sí me, ¿No pueden, sí, me pueden agregar con muchísimo gusto. Yo los acepto en las redes sociales. Solamente tengo Facebook. No me da tiempo. O de sea, es personal las... o es de figura sí. pública. Es personal, pero principal, pero lo manejo públicamente. Perfectamente. ¿no? Este, ahí me pueden encontrar. Soy Gaby Delgado, actriz. Ya me dicen eh, queremos trabajar contigo o algo así. Uh -huh. Me contactan y no hay ningún problema. Um, y también los voy a invitar a que nos den like en la página de la compañía de teatro que es fénix teatro nos buscan así fénix teatro en facebook y le van a dar pulgar arriba ya saben la dinámica y a las primeras personas que se comuniquen contigo al estudio les vamos a regalar un pase doble para que asistan vamos wow. a regalar solamente cinco pases dobles wow. vamos a dejar aquí en el estudio wow. para que ustedes asistan con nosotros al estreno de la obra la que hubiera amado tanto del maestro alejandro licona dirigida por mi Querido Saúl Canales, el próximo miércoles a las 8.30 de la noche. 8.30 de la noche, ya escucharon todo esto. ¿Cómo vamos con el tiempo, señores? Nos quedan tres minutos. Es la victoria. Me hace el corte, el cafecito, el corte. Bueno, ¿qué querés hablar, Gaby? A ver, quiero que me preguntes. ¿Qué te pregunto? A ver. Ah. Quiero, que, quiero que me digas. O sea, quiero que es redundante, pero quiero que me digas qué te gustaría que te pregunte. Qué me gustaría que me preguntaras. Más bien yo te quiero preguntar a ti. ¿Te gusta el teatro? ¿Has ido, cuántas veces has ido al teatro? ¿Qué no, experiencia? Fui, tienes no, te voy con... a contar algo. Fui, fui muy pocas veces. O sea, tengo la típica experiencia de una persona. Que va al teatro, pero yo estoy igual que vos. Cuando vos chambeás, yo también chambeo. Entonces, Lo sé. lamentablemente, acá me pasó ir al teatro de Freddy Roldán, por ejemplo. Mm, claro. Un exponente impresionante. Muy bueno. Y me acuerdo que fui a ver a. Eh, ¿Cómo se llamaba? Era un, un. este, El que traía el conejo Blas, el, el mago. Ah, el mago Frank, claro. Y, y tenía una obra impresionante de Gacepo que me partió la cabeza. Pero claro, fue algo rarísimo porque era entre el lunes y martes. Y cuando ellos salen cuando con descanses. esa función, sí. claro, nosotros también trabajamos. Sí. Entonces, te digo, por la cuestión del arte, si bien es relativo, soy muy neófito, muy ignorante, porque bueno, me la pasaba chambeando sí, con eso. Sí, claro. Así que es. Pobre la, la respuesta, pero bueno, es real, exactamente. Sí, claro. Eh, uh, definitivamente, pues también me pasa lo mismo, ¿no? Que claro. tienes que estar ensayando o dando función y todo. Y te y... pasa lo mismo que a nosotros como músicos, que el día que descansas querés descansar, no querés salir de desmadre. Nosotros nos Exacto. reíamos con pues, Argentina. Ajá. Hay un chiste que había un cartero que era tan pendejo que los días de descanso se iba a caminar por ahí. Y acá los músicos, y esto lo digo en serio, es como algo que se sublevan. Los ves a los músicos de la zona rosa, uh -huh. que trabajan de lunes a domingo, sí. de lunes a sábado, por decir, y el domingo lo que ganaron la semana se lo van a chupar al mismo Antro donde toca. <laughs> Entonces, pero es real, o sea, y. Sí. Y a veces vale. lo hablábamos con los músicos, pero creo que también es una categoría de músicos del huesero que se le habla y no del artista. Sí, no, completamente. Entonces me imagino consciente. que tu situación y también la cuestión del bebé te para mucho, sí, mucho no, tiempo, claro. ¿verdad? Sí, no, a veces, muchas veces me, me da mucha risa porque luego me encuentro y decir, ¡ay, en la fiesta! Y yo así, ¡ay, ah, no! <laughs> y no soy muy fiestera. Ejercitas el concepto de docencia porque, bueno, ya con toda la semblanza, con toda la sabiduría que tenés como actriz, puedes ejercer tranquilamente de enseñar. ¿Sos buena este, profesora como para enseñar? Pues la verdad no he tenido quejas. Ah, he tenido no, no. la oportunidad de poderles dar clases a pequeños de preescolar de 2 pre a 5 años y ha sido una experiencia maravillosa. He tenido la oportunidad de darle clases a chicos de prepa en el CEDAR que me invitó un maestro a darles Vamos, a los bien, chicos señoras. de iniciación. Y, y bastante interesante. También me he topado eh, con la fabulosa oportunidad también de poder trabajar con gente en empresas. Les he dado, eh, dado risa terapia. Eso quiero que me lo cuentes en el próximo bloque, porque ahí nos están apurando. Y perdón que sea tan mal educado de cortarla, pero si no nos cagan a vergazos ahí. Señores, <laughs> segundo bloque, lo estamos terminando. Viene el tercer bloque, nos perdemos cinco minutitos de un corte como más en así el concepto de Pac-Man. Y volvemos acá con Gaby Delgado. Y de verdad. Yo la estoy pasando. Bomba. Bomba, más <laughs> feliz, ya lo dije, que puto con dos culos. Así que ya venimos. A mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. ¿Cómo me encanta que hoy la producción se pone de 10? Hoy la producción me está apoyando. Pero vamos a hacer algo. Vengan acá. Venga acá. Quiero presentarlo que No seas vengan, maricón. Vengan que quiero... Es un cabrón que quiero mucho siempre. Venga. Aparte está mamado, chicas, para que vean. Los putos, los travestis. No, ya. Sí. Él es Raúl. Y de verdad, siempre. Acá, acá. acá. Uh. ¿Dónde está? Sí, sí. Para que lo vean. Porque él siempre es el causante de que a veces me mandan a la verga. Yo estoy hablando pestes y de repente... Al aire, yo estoy, y estoy. Y este es un hijo de puta. Falta <laughs> aplauso para Rol, para que vean lo que es la producción y qué es real. ¿Qué es real? Pero eso. Así que estoy muy feliz, de verdad, que hoy todo fue perfecto. No me chingaron, los popos, viniste vos. Tenés que venir todos los días. Oh. Así que, mi vida. Entonces, nuevamente, quiero que me cuentes más de Gaby Delgado. Ok. <laughs> así, así. Okay. Y, y no es democrático. O sea, hay, no es hay que hacerlo para arriba, exactamente. <laughs> ok, pues yo la verdad... Eh... Amo mi profesión, ¿no? desde muy chica tu, eh, tuve, el, tu, tuve la fortuna de poderme desenvolver en el mundo artístico, ¿no? tanto, a, tanto en los escenarios como en la parte de producción. Sé perfectamente lo que es estar ahí. Y perdón que te corte. ¿Papá o mamá fue el que más influyó? ¿Quién influyó más al apoyo? Ay, no, pues nadie. <laughs> Mi hermana fue la que me acercó, por ejemplo, a, a un cedar. Ella se puso a investigar. ¿Qué edad ella, tiene tu hermana? ¿Es más hermana grandecita de... que vos? ¿Más sí, chiquita? Sí, sí, ella tiene. 52 Wow, La edad de mi hermano. ¿Podemos decir tu edad? Sí, Con claro. todo respeto. Sí, claro. ¿Que no Es come años, duerme en formón la señora, o sea, estaba perfecto. A mí me dijeron las vez pasada que me rodaron por terracería, hijo de puta. Pero bueno, el que me dijo eso, culero, está todo calvo, le dije, el pelo se tiene acá, no acá, cabrón. Le dije. Estaba todo así, viste, como una alfombra. Claro, acá. hijo de puta, me dijo eso. Pero por lo menos sigo teniendo mi color de pelo, este estaba todo canoso. Pero bueno, ¿30? ¿36? A que vean. Hagan teatro, háganme caso. Si hagan, hagan teatro, así que. No se desvelen, no beban, no fumen. Bueno, yo, yo hagan sí ejercicio. Me, me sí, eso sí, ejercicio es algo sí, que hay que sí, hacer. Sí, sí. Y se nota. Piensen ¿Podemos, positivo. Podemos contar. ¿Qué parte de ejercicio hiciste? Por ejemplo, desde el Capoeira, hiciste lima-lama. Sí, bueno, pues. Esgrima. Desde, wow. <laughs> desde muy pequeña, pues mi, mi mamá siempre me estuvo apoyando para, para ir a clases de básquetbol, de voleibol, fútbol, soleo. Sos soccer. alta, ¿cuánto me ades, Sí, 1,74. Sí. Eh, jugué frontón, jugué fútbol americano, jugué esgrima, ¿no? eh, tuve la, eh, llegué al Comité Olímpico Mexicano como esgrimista. ¡Guau! Wow. Eh, ¿Qué más he jugado? Escalé un rato, muy principiante, pero escalé por lo menos dos pedacitos de cerro. Y todo eso, aunado al teatro, ¿en qué sumó? ¿En qué sumó? No, bueno, pues el trabajo físico, el trabajo mental, en que todo requiere un esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo, ¿no? el, el, el trabajo escénico, eh, desafortunadamente muchas veces se plasma no, para, para la envidia, pero por favor... Sí, 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 Pero por fortuna, la verdad es que el aprender a trabajar en equipo en otras cosas me ha ayudado a sumar en el. En, y podemos en el explicar ser. que el hábito no hace al monje, porque todo el mundo piensa que el arte está unado con el sexo, droga y rock and, y roll. Rock and roll. Y en el caso mío, como siempre digo, creo que quien lo diga y lo digo de corazón, este, creo que voy a ser el único músico profesional y lo digo en el ámbito profesional que en su vida fumó un porro, que jamás se metió un toque de coca. Porque el hábito no hace al monje, o sea, las artes marciales quizás sirvieron a eso el concepto de leer que los auténticos no usan drogas. Y muchos imbéciles piensan que de repente, porque te pegas un toque de algo, vas a tocar mejor. No, no tocas mejor. Sí, no, definitivamente. Entonces, no. Y lo podemos explicar, porque también en el concepto del arte está el idiota que quiere llegar, a, que piensa que es actor y se va a, a <laughs> quemar. Y no, no es eso. O sea, te vas a quemar las neuronas, ¿viste? más que nada, <laughs> te detona el cerebro. Y es respetable, porque, Ay, eres un moralista. No, no soy un moralista. Sí, no. Pero no. tu caso creo que es como el mío, entonces... Eh, mente sana en cuerpo sano, sí, prácticamente. Completamente. Yo me acuerdo cuando, cuando ingresé al, a, al CEDAR, decía la directora, un abrazo a Brisa Rosel. Brisa llamamos? Rosel, Brisa. escuchaste lo que dice acá la nena. Me acuerdo perfectamente cuando dijo, yo no sé quién les dijo que aquí venían a echar relajito, porque aquí se estudia mucho. ¿Y, ten, y cuánta razón? Entramos a las 7 de la mañana en preparatoria, 7 de la mañana salíamos 5 de la tarde y todavía te quedabas en ensayo, dependiendo del área en la que estuvieras, ¿no? artes plásticas, música, danza y teatro. Wow. Entonces yo me quedaba en ensayo, salía tardísimo, eh, fue una etapa maravillosa en donde me la pasaba en la escuela, en la escuela, en la escuela. Y quiero marcar que eso sirve inclusive. Para salir de todo ese desmadre. Sí, completamente, porque no te queda tiempo, en esta carrera no te queda tiempo para otra cosa más que para estar trabajando. El... Antier me encontraba con un amigo y le decía: Es que el artista todos los días está buscando trabajo, ¿no? Todos los días, porque si tú paras un día, al día siguiente no tienes trabajo y el mes que sigue tampoco tienes trabajo. Vos sabés que eso me haces acordar mucho a un grupo que a mí me encantaba, me encanta, siguen vigentes, que se llama Aja, un grupo de Noruega. Uh -huh. Los. Campeones de la canción Take on Me, o sea, una canción. Take Exactamente. On me. Y ellos decían que estando en Oslo, la disquera los caga y estaban con temperaturas de 20 grados bajo cero. No tenían ni para comer ni para salir y los lo único que a ellos los apoyaba y los juntaba era la música, el sueño que tenían. Mm. Los había cagado un productor, ya habían hecho Take on Me, si vos escuchás esta versión de Take on Me, no como demo, sino como disco, pero muy completamente diferente a la que conocemos. Uh -huh. Y cuando ya estaban por colgar los guantes, salió una luz así grande. Y de ahí yo tomo mucho esa frase que él dijo, Morten Harket dijo, que de toda nube gris siempre sale agua limpia. Y el éxito, pero fue así, genio total. <laughs> y estamos hablando de aja. Sí. Entonces, Y ellos eran tipos totalmente sanos, no se metían nada. Era otra época. Sí, Una época que el rock o el pop, como lo quieras tomar, juntaba. Una etapa menos degenerada. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, y estamos hablando de la, la década del 80, sí. Sí, definitivamente. Eh, justo, siempre te encuentras con que siempre relacionan el mundo artístico con sexo, drogas y rock and roll. Pero no, también hay otros caminos, no nada más lo que se ve normalmente en la televisión. O ¿no? sea, te enteras de las vidas y dices, oh my God, es así, son vidas de telenovela. ¿Cómo ves hoy hablando de telenovela? México es un país por idiosincrasia muy tele, novelero. Sí. ¿Cómo ves hoy el concepto de la televisión grande de la televisión? Se está acabando, ¿cómo estás viendo? Está... El internet está apoyando, esto es una universidad, es una biblioteca, pero ¿cómo estás viendo a todos esos cabrones que quisieron magnificar todo? De todo el emporio. El sí, emporio. No, bueno, pues definitivamente eh, el emporio ha ido disminuyendo su. ¿Trabajarías en Televisa? ¿Trabajarías en Tebasteca? Ah, ya lo hice, ya lo hice. He trabajado en Tebasteca, en Televisa. ¿Volves? ¿Volverías? Sí. Perfecto, no, no. eso me encanta, sí, eso me sí, encanta. ¿no? Claro. Porque la gente dice, ay, no, yo no vendo el alma al diablo y quizá te lo dice en la última no. página del periódico, que, <laughs> del metro, que lo ven millones de mexicanos y yo no me vendo. No, pues, más bien es una fuente de trabajo, ¿no? Ya la perspectiva que le dé cada quien, yo la veo desde el, el, el punto de vista muy profesional, es una oportunidad de poder desenvolverme y de poder practicar lo que tanto, lo que tanto me gusta y lo que tanto he practicado desde muy pequeña. Entonces, para mí es una oportunidad. La verdad no, yo no tengo. Hermosa. ¿Y qué personaje te gustaría representar que no hayas representado todavía? Ay, Dios mío. ¿Qué personaje? Oh my God. Pues no, la verdad es, estoy colmada en ese deseo. ¿Y he representado de todo. Por ejemplo, alguna persona con una enfermedad terminal, ¿harías un personaje así? Sí, he, he hecho, alguna vez hice en una temporadita muy pequeña, hice con un, una enfermedad terminal que era SIDA, alguien que tenía SIDA, y. Pues eh, es era una experiencia el muy, ¿verdad? Sí, sí. Es, es muy fuerte, ¿no? Eh, el comunicarse con las personas que han padecido con esta enfermedad, ¿no? Tuve, tuve amigos que fallecieron, que después años después me enteré de que habían fallecido. Y, y es, es renuente la gente cuando vos, por ejemplo, decís, hola, estoy haciendo esto, quiero compenetrarme en este ambiente para ver, la gente es renuente contigo en esa cuestión de, ¿te apoya? No es como que quieren tapar. No, la verdad, yo creo que todo depende de cómo te acerques, ¿no? Si uno pide las cosas por favor, sí, pues obtienes una respuesta de igual manera. Y no, la verdad es que no, nunca me topé con alguien que, que tuviera como reticencia, al contrario. Eh, uno es el que, el que da, agradece el poder escuchar, el que alguien te pueda compartir su experiencia de vida, ¿no? Y qué mejor que alguien que está padeciendo de una enfermedad terminal. Y realmente ha sido una experiencia también bonita. Por ejemplo, platiqué, tuve la oportunidad de platicar con una enfermedad, una um, chica que estaba enferma de cáncer, seguramente ya habrá fallecido, estaba en la etapa terminal y así llegaba y, llegaba muy, y decía, estoy muy feliz porque ya, ya va a terminar. Y es un aprendizaje, es, un, es una enseñanza muy fuerte, ¿sabes? Sé, ¿no? sé, o sea, lo sé, lo llegar sé. con alguien que está feliz porque ya va a terminar el sufrimiento Exacto. que está padeciendo. Pero esa persona dejó algo y empieza la leyenda. Sí. Y empieza <laughs> lo bueno. Exactamente. Mi vida, ¿te gustaría que tu hijo siga tus pasos? Pues más bien que siga los que, los que le corresponden y los que tiene que Obvio, recorrer. Pero tiene, <laughs> pero tiene algo, algo lindo y creo que hay un, un buen semblante. De ideas, de sueños, como tiene mamá y papá. ¿Te gustaría que él hiciera algo tuyo? Que hiciera algo mío, sí. Sí, sí, sí. Lo que hago como persona. Bien. Yeah. Eso. <laughs> no, como, no como profesional, no como artista, más bien lo que hago Estamos como persona. Estamos hablando de la Gaby mujer. Sí. La Gaby mamá, la Gaby hija, la Gaby esposa. Sí, sí, sí. Que, que se desenvuelva siempre con valor. Es que esto que estás haciendo, en el caso tuyo el mío, no es un trabajo. Lo hacemos de corazón. <laughs> sí. Es algo de convicción de verdad. Completamente, Completamente exactamente. Sí, sí. Mi vida, nos quedan cuatro minutos y quiero volver a ser un poquito insistente con todo lo de la obra. Sí, A por quien supuesto. quieras agradecer, nuevamente pasar tu número telefónico, tu Facebook, para que la gente sepa más de esto y como les dije chicos, apoyemos el concepto mexicano que sí lo vale. Y aparte, bueno, es un, un cheque al portador, les prometo que van a salir con una sonrisa de peapa. El día sí. que vayan a ver a esta sí, vayan a, y a su comitiva. Sí, vayan a divertirse con nosotros. Estamos, eh, mi querido amigo Esteban Piña, está Saúl Canales, está Daniela Miranda, que nos está haciendo el favor de, de asistirnos con esta compañía que se llama Fénix Teatro, con la cual van a tener la oportunidad de poderse divertir con este gran texto del maestro Alejandro Licona el próximo 8 de agosto, en punto de las 20-30 horas, en el Teatro Emilier, que se encuentra ubicado en Unión Postal número 171 una colonia postal muy cerquita del metrobús centro Scope. así que váyanse en metrobús al teatro no y disfruten tiempo. acérquense a este tipo de teatro teatro independiente en donde eh, trabajamos muchas personas que, que que hemos estudiado que hemos eh, nos hemos profesionalizado a través de los años en esta carrera que son las artes y históricas. gente que para lograr este proyecto de verdad no durmieron no comieron Sufrieron por, para que esto salga. Porque a veces la gente no ve, ven un video, yo estoy muy feliz. Como siempre, gracias con toda la cuestión de los videos, cómo vamos, gracias a Stele, porque vamos perfecto. Pero la gente no sabe todo el esfuerzo que hubo detrás de esto. Claro. Normalmente Entonces, no estamos acostumbrados a ver la bondad de los demás, ¿no? Cuánto sacrificio tienes que hacer para tú venir a hacer el programa y que la gente se divierta con tu programa, ¿no? Mm. No volteamos a ver Pero eso. Pero es, es feliz. Para nosotros es feliz porque lo haces como convicción. Completamente, ¿no? La verdad, bondad da felicidad por completo. Eso sí. Y de verdad es <laughs> saberte, y hablando de esa bondad, por favor, tu video, eh, tu video, porque te estoy hablando y viendo el video, este, tu face, por favor, y tu número telefónico, para que puedan, si quieren inclusive, para que esta princesa les cuente un poquito más. A fondo, quizá al momento de llegar a la a escena y todo eso. Sí, ¿sí? les voy a dar la, el número telefónico donde nos pueden encontrar en la compañía. Por favor. ¿No? Y le, acuérdense de darle like a la página de Facebook que aparecemos como Fénix Teatro. Y se pueden comunicar con nosotros al 044-55 35 55 29 67. Repito. 044 55 35 55 67 Búscanos Facebook Fénix Teatro, próximo miércoles 8 de agosto, 20-30 horas. Sos una genio total, me encantó, me voy muy feliz. Hoy viernes 3 de agosto. Y bueno, ya llegar a casa, llegar a ensayar, llegar a qué procede en tu vida ahora. Por ahora me toca llegar a tomar un cafecito con, con unos amigos. Qué chingón. <laughs> y venís de, de, venís de una obra. Bueno. Vengo de una obra exactamente que tuvimos la oportunidad de eh, poder dar función en una universidad del Estado de México en donde hablábamos precisamente de valores y se llevaron una muy grata sorpresa. Gaby, yo estoy más que feliz en todo. Yo les agradezco. Tengo que decir esta frase porque me dijeron nadie que lo diga. Había un loco que decía, vamos a ver qué sale y se hacía una chaqueta. Ah, ok. Lo que quiero decir es que siempre había algo positivo. Sí. Dentro de lo malo siempre sale algo positivo. Hoy fue algo muy positivo totalmente el tenerte, el saber de este concepto. Y bueno, es la casa de ustedes, es tu casa, se si, inclusive para un proyecto tuyo personal. Punto de vista point es tuyo. Ah, ¿Sí? muchísimas es gracias, más, Diego. No te invito, te lo doy. Así es la situación. <laughs> los mismos a ustedes, los quiero siempre muy, muy cerca. Punto de vista, de apoyo. Nos vemos la semana que viene, Dios bendito. Y gracias mil a todos, de verdad. Muy buenas tardes. Chau, 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 chau. 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 chau.